Pues ya estamos iniciando otro programa más de Entre Telones de la Historia y hoy, por supuesto, y como ya es tradición, pues Mario nos ha preparado un programa programa, perdón, pues muy, muy especial, sobre todo basándonos en el plan de estudios de las escuelas secundarias técnicas en el Distrito Federal, en particular, pues un, un, un trayecto de la historia de nuestro país que pues eh, es muy, muy importante, estamos hablando de muchos años de, de, de la trayectoria de este personaje, pero bueno, yo le voy a ceder la palabra, por supuesto, a Mario, para que pues no perdamos tiempo. Mario, ¿cómo estás? Pues muy bien, este buenos días. Eh, efectivamente, un tema que nos corresponde es el porfiriato. Es un tema bastante polémico eh, que se le puede ver desde diferentes puntos de vista y que forma parte precisamente del bloque 3 de, del plan de estudios de secundaria. Mario, pero es, es tan amplio el panorama, como por donde empezamos para hablar de Porfiriato, es, es, se mantuvo en el poder durante muchos años, y bueno, eh, para algunos es un villano, para otros es eh, pues un personaje heroico, eh, tiene muchos matices nuestro personaje. Sí, exactamente. Bueno, Porfirio Díaz es todo un personaje en la historia de México, y efectivamente tiene su parte de héroe nacional. De hecho, él le toca participar en la batalla de Puebla. Eh, el combate a los franceses y ya después en la república restaurada forma parte importante para derrotar a, al, al imperio y la parte de villano pues son los 30 años que él permanece en el, en el poder y bueno este, durante ese trayecto pues pasan muchas cosas, ¿no? eh, la historia que aprendimos desde niños pues nos hacían ver que el porfiriato había sido una época bastante negativa, aunque pues es una visión muy parcial, ¿no? Hay, hay cuestiones bastante positivas y como cualquier etapa de la historia sus partes negativas. Por supuesto tiene sus claroscuros en este en ese periodo. Una de las partes irónicas de esta historia es que en algún momento fue pues eh, celebrado, festejado por nada más y nada menos que por otro personaje eh, pues, y muy importante que fue Benito Juárez. A la postre va a estar en contra del gobierno de Juárez y entre esos entre esta contradicción o esta eh, oposición que estaba decía que pues que no se reeligiera al presidente Juárez porque ya ya deja el poder deja a otros y, y curiosamente una persona que va a estar demandando esto es la que se va a perpetuar pues más de 30 años en el gobierno no ajá, exactamente ajá es una cuestión muy irónica él peleaba con Juárez el el hecho de que se había reelecto en varias ocasiones también con Sebastián Lerdo de Tejada a la muerte de Juárez se quiere reelegir él se levanta en armas con un par de planes eh, eh, en los cuales el, eh, la frase era no reelección. ¿no? Exactamente. Y 30 años después, la misma frase, nada más que con eh, Francisco Le... y Madero, ah, se va a levantar este, la cuestión de la revolución mexicana contra la no reelección. ¿no? Pues ya se había reelecto muchos años, no 30 años es, es toda una, una vida. ¿no? Y, y en la parte de México, pues... Sí le toca una parte importante a Porfirio Díaz, eh, encabezar ese gobierno. es un, un gobierno muy fuerte en el cual pues México va a conocer el, un progreso después de casi 60 años de, de problemas continuos, guerras, problemas internos, falta de dinero, por, con Porfirio Díaz se va por fin lograr eh, tener un progreso en, en cuestiones industriales, en cuestiones eh, hasta educativas, en el progreso y modernización del país. Entonces es esa parte, la parte positiva del porfiriato, obviamente apoyándose en cuestiones bastante negativas, sobre todo para la población. Por supuesto, porque hay una frase muy importante, no recuerdo textual, pero él decía fuimos este, injustos, fuimos arbitrarios, incluso hasta grados este, extremos, pero bueno, eran aras del progreso, ¿no? Ajá, exactamente. De hecho, sí, la frase va así, okay. dice que fueron hasta crueles y, y que, pero pues que era necesario por el bien del país, ¿no? Había que acabar, él mencionaba que había que acabar con la sangre mala uh -huh. para que la buena pudiera subsistir, ¿no? Y eso nos habla de, de la personalidad de Díaz, ¿no? Una personalidad un militar claro. que tenía una experiencia larga y había conocido cómo se manejaba la política en México, ¿no? y la aprovechó muy bien estando en el país eh, frente al gobierno, él se da cuenta que tiene que formar alianzas para poder sostenerse en el poder, tiene que, que formar alianzas y de esa manera se va a sostener es estos 30 años. ¿no? Perfecto. Bueno, este, pues por dónde empezamos entonces, Mario, ¿dónde le damos continuidad a esto? Porque ya hablamos un poquito de este personaje. Él queda este huérfano de, de, de su padre a muy temprana edad, este, ingresa a la carrera eh, militar posteriormente, porque también se, se metió en un seminario a estudiar, ¿no? Así es. Eh, entonces tuvo algunos altibajos, ¿no? Participa en la, en la invasión este, eh, francesa, eh, tiene reconocimiento eh, por sus servicios a la patria, le dan un terrenito, que era el rancho de la Noria, ¿no? Ah, y dice, bueno, vete para allá a cuidar. Después es donde hace precisamente... El, el, plan, ajá, el plan, de en la contra de Juárez y bueno, este tipo de situaciones, ¿no? Pero una vez que llega eh, Porfirio Díaz al poder, ¿cuáles son sus primeras acciones que hace ya estando dentro del poder? Bueno, de entrada, tratar de centralizar el, el poder en sus manos, okay. cómo lo iba a lograr, eh, acaparando el poder para él, pero además apoyando, eh, dirigiendo, quién iba a dirigir en cada estado teniendo el control de todos los estados, ya ningún estado iba a poder levantarse en armas y quitarlo, ¿no? que era lo que él había vivido a lo largo de su de su vida, había visto cómo entraban y salían presidentes, porque cada estado o, o partido político quitaba al presidente que estaba en turno. Entonces él se da cuenta que eh, era importante centralizar el poder en una sola persona, que era él, uh -huh. y además favorecer a ciertos sectores para que est estos sectores lo, lo apoyaran, ¿no? que en este caso van a ser los inversionistas, sobre todo extranjeros, eh, norteamericanos, ingleses principalmente, que son los que van a dar esa modernidad a, a México, esa, esa comunicación, esa infraestructura. También va a, va a favorecer a, a la gente que estaba con él en el gobierno, que era el grupo de los científicos. Okay. Eh, y gracias a estos, pues es esta gente era de clase alta, eh, miembros de la Iglesia. Eh, miembros militares, entonces ese era el sostén del, del gobierno ¿no? y obviamente el, el pueblo pues eh bajo las órdenes de, de este grupo que gobernaba el país ¿no? uh -huh. y qué complicado qué difícil poder conciliar a, a, a grupos al clero a, a, la, a los fuerzo, a los grupos armados que, que seguían este eh, surgiendo a las eh, altas esferas militares a, a la gente que está ávida de poder eh, qué difícil conciliar esto y sin embargo lo lleva a cabo no en una situación Exacto. donde bueno habría que ver ¿Cuáles fueron los avances que se tuvo en este periodo de, de, de gobierno que tuvo Porfirio Díaz? Sí, bueno, los avances fueron espectaculares. Ya desde Benito Juárez se había empezado a modernizar un poco el país. Eh, se había, eh, había entrado la, la primera vía férrea en México, pero era una ruta muy corta. Con Porfirio Díaz se da una apertura industrial en la cual se invitan a, a, a empresarios extranjeros que inviertan en México. Uh -huh. eh, él les ofrece la seguridad y paz social que se necesita para... Que ellos puedan invertir sin mayor problemas, y de hecho lo, lo hace. La, la red carretera se amplía, comunica desde la Ciudad de México hasta la frontera norte, sobre todo con Estados Unidos, que era el socio comercial más grande, y con eh, los puertos, ¿no? Veracruz, Tampico, Acapulco, que eran los eh, donde se llegaban los productos sobre todo de Europa. ¿no? Entonces. Esa comunicación va a reformar a la sociedad mexicana, la transforma, transforma pueblos, eh, se empieza a modernizar el país y esta es la, una de las partes positivas, ¿no? Esa inversión, obviamente, era gente que tenía dinero para invertir, ¿no? El pueblo común, pues, aprovechaba el poder trabajar en esas empresas, pero bajo unas condiciones muy, muy deplorables, ¿no? y ya que lo mencionas otra de las ironías de esta historia es que eh, este sistema ferroviario que se construyó en esta época pues va a contribuir también a su derrocamiento no en, en la época de la, de, de la revolución propiamente sí claro la historia da muchas vueltas sí. y lo que fue un un progreso enorme en su, en su gobierno, pues va a ayudar a, a su derrocamiento. Por ahí se menciona que, que la revolución mexicana se, se movió en los ferrocarriles, ¿no? y efectivamente el transporte principal en la revolución fueron los ferrocarriles que había constru, eh, construido bajo el gobierno de Porfirio Díaz. Exactamente. Fíjate, hay un proceso, eh, corrígeme si me equivoco, Mario, él llega al poder, cumple su ciclo, que, que no era como en la actualidad, cumple su periodo de gobierno, y después se hace una reelección donde queda a cargo eh, pues alguien que era nada más y nada menos que su compadre. Ajá. Y ya estando en el poder, como que dice, híjole, sí me gustó esto, ¿por qué no? Ya que andas ahí, reformamos la constitución para quitar esta, esta perdón, este artículo que dice no, no, eh, si sí se puede reelegir, por lo menos un periodo un más. Periodo ¿no? más. Sí. Adelante. sí, exactamente. Eh, de hecho, la Constitución decía que se podía reelegir uh -huh. siempre y cuando se dejara pasar un periodo. Por eso le encarga a su compadre uh -huh. que él sea que el, el que gobierne, pero durante ese gobierno se vuelve a modificar la Constitución para que se pueda reelegir consti, eh, consecutivamente. De hecho, por ahí dice una frase que cuando regresa al poder dice que que qué feo se siente estar fuera de esta silla, ¿no? <laughs> Refiriéndose a la silla del presidente. Claro, claro. Entonces, a partir de, después de esta eh, elección de su compadre, que es, eh, el periodo de gobierno eran de cuatro años, regresa y entonces ahí sí es consecutivo su, sus periodos de gobierno, siendo el último el de 1910, ¿no? Que duró unos meses y, y empieza la Revolución Mexicana, que termina por derrocarlo poco menos de un año después. Claro, porque estamos hablando de que eh, una vez que... Eh, hace estos cambios, pues está dentro de la legalidad, puede llevarlo a cabo. Y, y bueno, ya evidentemente cuando él llega al último periodo de su gobierno, eh, pues estamos hablando de una persona pues ya, ya muy adulta, eh, estaba alrededor de los 80 años. Y fíjate qué, qué, qué interesante porque cuando, cuando hace la renuncia eh, ante, ante, ante su gobierno, ante su gabinete, eh, a él lo, van en, lo ponen en un barco y se va a Europa. Lo importante de aquí es que no se va como, como un, un, un personaje desleal o como un se va con honores se va en, sí, en, sí, en sí. medio de la de, de, pues eh, la algarabía del pueblo mm -hmm. indudablemente eh, los que estaban a favor y en contra pero él reconoce y también dentro de esto que decías eh, se da cuenta que ya no puede haber derramamiento de sangre y que pues ya era insostenible su gobierno, ¿no? sí exactamente. De, de, por ahí en Estados Unidos se mencionaba que el peor error que había cometido Díaz en su gobierno era envejecer. ¿no? <laughs> ya no tenía la energía para, claro. para controlar una sublevación, y él se da cuenta que si no renuncia, el derramamiento de sangre va a ser mayor, ¿no? no Entonces él opta mejor por renunciar, eh, deja la presidencia y se embarca a Europa, donde le hacen recibimientos con todos los honores. ¿No? Meses antes había recibido a, a muchísimos embajadores extranjeros para las celebraciones del centenario de la, de la independencia. Entonces, todo lo que había hecho Porfirio Díaz en México, se sabía del progreso al que había llevado a México, pues se lo reconocen en, en los distintos países donde él eh, estuvo en Europa, ¿no? Eh, en Europa. Y bueno, pues eh, esta mala fama de Porfirio Ajá. Díaz, pues ya se, se va a surgir, sobre todo ya en los gobiernos después de la revolución, ¿no? Porque el claro. eje central era que la revolución habían iniciado por lo mal, eh, el mal periodo que había sido el Porfiriato. ¿no? Pues bueno. Y de ahí viene esa leyenda negra, ¿no? Ajá. Pero se deja a un lado todo lo positivo que sí hubo en su, en su gobierno. Y ahora que mencionas esto, fíjate que eh, hay dos. Dos cosas importantes que rescatar. Una se le culpaba de, de, de cuestiones de que él tenía un afrancesamiento, es decir, que tenía un gusto por eh, la, 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 la cultura europea y que pues pensó en hacer eh, un reflejo, una imagen, una copia quizá así de nuestro país. Y por otro lado, se decía también que dentro de esta dureza que implementó para llevar a cabo. Eh, su, o para mantener su gobierno, pues eh, una parte muy importante era este famoso grupo de los científicos al que ya mencionaste, ¿no? Sí, exactamente. Sí, este grupo era, era fenomenal. porque era gente ya profesionista uh -huh. que había estudiado en escuelas, algunos hasta en escuelas del extranjero Porfirio Díaz fue siempre muy hábil de, de allegarse a personas que le ayudaran a sostenerse. Y esta gente lo ayudó, ¿no? Gente muy importante, el líder de este grupo de los científicos era José Ips Limantour, uh -huh. que era el secretario de Hacienda, que con él por primera vez México va a conocer lo que es tener superávits, que es algo así como ganancias, claro. eh, y modernizar al, al sistema de gobierno, organizarlo por fin, ¿no? Porque México había tenido gobiernos, pero no estaban tan bien organizados con él. Con días eh, se reorganiza el Estado mexicano, eh, se da un impulso a la educación y este grupo se les llamaban los científicos porque se apoyaban en, en las teorías del positivismo, ¿no? que era una ideología que estaba muy de moda tanto en Europa, en Estados Unidos, llega a México, en el cual se sostenía que la ciencia, solamente mediante la ciencia, y el estudio se podía eh, progresar, ¿no? Y, y bajo esa bandera este grupo va a gobernar México, ¿no? Y Porfirio Díaz lo, lo, va, lo va a sostener, ¿no? Por supuesto. Fíjate, eh, Mario, que a través de del chat eh, es la manera como tenemos pues interacción con todas las personas que nos hacen favor de ver. Pero también eh, en esta ocasión nos hicieron favor de enviarnos algunas preguntas, los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 18. ¿Qué te parece si los escuchamos y aprovechamos el tema? Porque, eh, pues, qué mejor que ellos que tengan estas dudas no las expresen. ¿Te parece? Sí, excelente, adelante. Ok, vamos a ver. Hola, soy Alan y quiero saber qué es y cómo funcionan las tiendas de rayo. Ok, las tiendas de raya. Mario. Fíjate que es algo muy bonito porque eh, a ver si podemos transmitirle a los chicos cómo funcionaban las escuelas de raya. Por favor, Mario. Exactamente, sí. O campesinos pues no sabían leer ni escribir y la única manera de que podían marcar de que ya les habían pagado era con una raya en la libreta entonces cobraban y ponían una raya donde estaba su nombre y por eso se les empezó a conocer estos lugares como tiendas de raya. Eran... Que trans transportarlos, man. fíjate, está estás tú el empresario y está la fila de todos los jornaleros, O todas las personas eh, que trabajan en el campo. A ver, este Alejandro pasa por favor, Fírmame aquí. Híjole, no sé leer, no sé escribir. Bueno, ponme una raya, ¿no? Ajá, exacto. De ahí este, ¿no? Y el que sigue y el que sigue, ¿no? Eso es una manera de poder lo que y para muchos todavía coloquialmente se dice, voy a ir por la raya, ¿no? Ajá. Pero eh, bueno, es una qué bueno que nos das este ejemplo para saber de dónde viene este origen de la palabra y cómo funcionaba exactamente. Bueno, estas se les llamaba tiendas porque pues eso eran unas uh -huh. pequeñas tiendas que se ubicaban dentro de las fábricas o al lado de las haciendas donde trabajaban estos estos trabajadores y eh, a diferencia de cómo funciona hoy que nos pagan con dinero uh -huh. en efectivo o a veces transferencia x, en ese momento no, sino que eran con vales, vales de especiales eh, eh, o hasta billetes fabricados en la misma empresa o en la hacienda y que nada más podían ser cambiados en esa misma tienda. Entonces el dinero ni siquiera ni siquiera era dinero, era, pues era papel ahí para era como tu vale, ¿no? Ajá, como unos vales. Ajá. Eh, en los cuales pues nada más los podía canjear ahí el trabajador en la tienda y obviamente a precios muy altos los productos eh, lo, lo básico que necesitaba el trabajador a precios muy altos el trabajador a veces se tenía que endeudar con crédito uh -huh. y eran deudas que eran in, interminables no porque como no le alcanzaba su salario que eran muy bajos pues constantemente se endeudaba y estas deudas pues eran hereditarias no eh, razón por la cual en la constitución actual dice que las deudas no son hereditarias precisamente <laughs> claro. por esta razón porque la deuda pasaba a sus descendientes y a su vez sus descendientes se seguían endeudando y era una, era una deuda eterna no era impagable y por eso mucha gente mejor optaba a veces por huir de las haciendas bajo el temor de que la policía rural los, los detuviera entonces esto de las tiendas de raya era un, una cuestión mucho, muy negativa, tanto así que en la constitución se plasma que, que está prohibido tener ese tipo de, de lugares en, lo, en las empresas, en uh -huh. los lugares de trabajo, y mucho menos que se sustituya la moneda nacional con, con vales o con otro tipo de, de monedas. ¿no? Bueno, entonces, eh, en concreto era un, un almacén del propietario y el dinero en realidad se le quedaba al mismo, ¿no? Entonces, eh, evidentemente, pues la ganancia era para, para el dueño. Vamos con otra pregunta, por favor, Alejandro. Hola, soy Hermes. Quiero saber cómo se mantuvo tanto tiempo Porfirio Díaz en el poder. Una por su gusto, <laughs> otro por la legalidad, ¿no? ¿Qué más? Sí, <laughs> sí, evidentemente siempre fue legal lo que él hizo, o sea, se apoyaba en la constitución, eh, uh -huh. mantuvo a raya, a, de cierta manera, a la iglesia, eh, aunque él sabía que no podía tenerla en contra totalmente, una de las razones por las que eh, se sostiene es precisamente que respetó la ley, la, sobre todo las leyes de reforma, pero que a su vez era bastante relajado con, con los que habían sido sus enemigos políticos, ¿no? La iglesia fue un... Fue un sostén bastante eh, importante eh, la Iglesia Católica, claro. sobre todo en la cuestión social, para tenerlos controlados. También los industriales, como ya había mencionado, fue una parte importante el, ese progreso para que se demostrara que el gobierno efectivamente estaba haciendo progresar a México y obviamente estos industriales eran beneficiados y todo aquel que era beneficiado en el gobierno de Díaz ayudaba ese, a, ese, a esa estructura de... De gobierno. Obviamente envejecieron igual que Porfirio es Díaz. Claro. Y el sistema completo envejeció y, y bastó un, un pequeño terremoto que es la revolución para que se derrumbara. Entonces, si está uno en el grupo de, o en, en el equipo de Porfirio Díaz, pues le iba a pasar bien. En caso contrario, creo que no. Pero como ya es tradición, también Mario nos trae algunas imágenes, sobre todo para que podamos entender un poquito cómo se vivía ese México de entonces. ¿No ¿Sí eres tan amable, Alejandro? Bueno, por ejemplo, aquí es una de las inversiones extranjeras, Esta es una foto de la Ciudad de México, uh -huh. y podemos ver ahí que dice Palacio de Hierro, que es una de esas tiendas afrancesadas que llegan a México vendiendo productos modernos, ¿no? Obviamente el acceso a esa tienda, pues, era para gente con poder económico, no y vemos también el progreso ahí las cómo convivían las carretas junto con los automóviles México se estaba modernizando había luz eléctrica como vemos ahí en el palacio en la parte de arriba un gran avance por eh, que era la llegada de la luz eléctrica y hizo que eh, hubiera vida nocturna en México ¿no? sobre todo para que los chicos si pudieran imaginar un poquito cómo era el México de entonces no ejemplo aquí el que está al fondo es Porfirio Díaz en la eh, ahí es una habitación del castillo de Chapultepec. De hecho, la, la mesa todavía está ahí, y es el lugar donde se reunía su gabinete. Eh, Porfirio Díaz al centro y sus secretarios de Estado a, a, a los lados, ¿no? Es decir, que en esa época el presidente no vivía en lo que ahora son los pinos, él vivía nada más y nada menos que en el castillo sí, de Chapultepec. Exactamente, era, esa era la residencia. Okay. Aquí vemos una imagen de la modernidad, cómo la, el panorama en México cambia con la llegada de los trenes, uh -huh. se eh, construyen vías férreas, a pesar de lo accidentado que pudiera ser el, el terreno, claro. se encontraba la forma para que el tren llevara el progreso a los distintos lugares del país. ¿no? Okay ejemplo, ahí vemos una, eh, en una hacienda cómo están trabajando unos herreros, y pues eran los, los trabajadores ¿no? que estaban en las haciendas, los campesinos, y esos eran los que les tocaba ir a rayar ¿no? a estas tiendas. Y aparte, las condiciones laborales: no, no había equipo de protección, no había este, condiciones eh, salubres, etc. Una serie de circunstancias que, evidentemente, va a ser un caldo de cultivo para que esté ahí este movimiento armado. no La Ajá, siguiente, exacto. por favor. Bueno, ahí vemos a la otra parte, la parte industrial, las fábricas, es una fábrica textil, y vemos que predominan mujeres, ¿no? Que eran, si a los hombres les pagaban poco, a las mujeres todavía les pagaban mucho menos, ¿no? Y eran explotadas, no había ningún tipo de seguridad social, eh, condiciones de higiene muy malas. Uh -huh. Entonces, también el ser trabajador en una industria del porfiriato, pues no era, no era nada agradable, ¿no? Y por si eso fuera poco, las jornadas de trabajo. Sí, eran, eran jornadas a veces hasta de más de 10 horas uh -huh. eh, continuas sin días de descanso. no Era, era diario, diario, diario. Okay. Ejemplo, esa es una tienda de raya. Uh -huh. Para que los chicos se den una idea real de cómo era una tienda de raya, pues era un, una pequeña tienda con productos muy básicos. Para que el trabajador o campesino fuera y se endeudara. ¿no? Entonces yo llego, oiga, me da un kilo de frijol, este, cuesta dos centavos, pero allá afuera lo dan a un centavo, ni modo, aquí te lo das a dos y si quieres. ¿no? Ajá. Sí, porque además, como no tenían dinero real, si no eran vales de la propia empresa, pues tenía, no tenían de otra más que ir a, a, a comprar ahí. ¿no? Perfecto. Este, ¿Qué te parece entonces si vamos con, con más preguntas? Tenemos más, más, más imágenes, ¿vale? Ok, vamos con una pregunta más que nos tienen los chicos, por favor. Adelante, Alejandro. Hola, soy Maricruz. Quiero saber qué aportaciones y beneficios se obtuvieron en su gobierno. Ah, muy buena pregunta, Mario. Muy sí, buena sí, pregunta. Sí. Exactamente, para desmitificar un poco el Porfiriato, uh -huh. las cosas positivas y avances fueron muy grandes. ¿no? En cuestiones tecnológicas empiezan a llegar eh, la modernidad. Ya vimos por ahí los automóviles, el. Eh, aparatos muy modernos como el teléfono, el fonógrafo, tenemos por el ejemplo batalla, ahí mira. tenemos un ejemplo de, de los teléfonos eh, que empiezan a llegar y a, a comunicar a, al país, no, eh, en grados eh, lentos pero ya era un avance, ¿no? ya la modernidad y además es eh, esa ciencia que ellos eh, exaltaban que era parte de ese progreso, pues ahí lo demostraban, ¿no? Con estos aparatos modernos. Que si le ponemos a algún chico de, de la comunidad de escuelas secundarias técnicas, muy probablemente no va a saber cómo marcar. Exactamente. <laughs> ok, sí, ¿qué más tenemos? Por favor? Bueno, por ejemplo, ahí tenemos eh, las monedas que se utilizaban en algunas de las haciendas y, y venían marcadas eh, venían marcadas con pues con lo para qué era, ¿no? Por ejemplo ahí dice vale por un kilo de frijol o un kilo de maíz, ¿no? Claro. O sea cada monedita era para, para alguna situación en particular y, y bueno pues, eh, no tenían de otra más que ocuparlas en esos en esos lugares. Bien, y tenemos, este, mira, allí tenemos más. Es que es tanto el avance que, que, que hubo sí, en esa serie. Sí, sí, por ejemplo, este es el cinematógrafo uh -huh. eh, que llega aquí a la Ciudad de México. La primera función se da en, la, en el castillo de Chapultepec, precisamente a Porfirio Díaz. Y era una novedad, ¿no? El ver imágenes en movimiento era un avance tecnológico que hasta temor causaba la primera vez que lo veían. ¿no? Bueno, y es solo una muestra, pero ¿qué te parece? Así vamos es. con más preguntas de los chicos. Muy bien, adelante. Hola, soy el profesor Raúl de la técnica 18 y quiero saber cómo le hizo Porfirio Díaz para industrializar al país. La pregunta muy breve, la respuesta muy complicada, Mario. Sí, bastante. Bueno, a grandes rasgos, rápidamente es la invitación a los inversionistas extranjeros para que trajeran su dinero a México, que aquí lo dejaran, que aquí produjera y iban a tener toda la protección del gobierno y todas las facilidades. Esa es una otra es fomentar también la, la, eh, el surgimiento de un empresario mexicano, ¿no? que eh, a los mexicanos les costaba mucho trabajo invertir en riesgos, claro. que preferían invertirlos en cosas seguras como terrenos, casas. Con Porfirio Díaz, por fin se va a, eh, a fomentar esta, esta industrialización. Eh, surgen industrias como la, la cervecera, que va a ser muy importante, eh, las industrias ferrocarrileras, las industrias este, textiles, la del Enequén. Entonces. Es, esa industria crece precisamente por los favores que Porfirio Díaz les hace estos industriales, ¿no? Vas a eh, industrialízame el país y yo te voy a dar progreso. Perfecto. ¿Qué te parece si eh, vemos algunas imágenes que también tenemos por ahí? Este, eh, para ahí está una imagen eh, en todo su esplendor cuando sí. estaba eh, Porfirio Díaz. ¿verdad? Sí, ahí es cuando llega a la presidencia por primera vez. Sí. Eh, pues, eh, Está muy joven, eh, con toda la energía y es como controla el país, no, eh, mediante la vía militar, apoyándose uh -huh. con la policía rural que era temida y este, pues ya cuando deja el poder, pues ya es una imagen totalmente distinta, claro, ¿no? claro. Por favor. Ejemplo, ahí es parte del progreso en infraestructura, son edificios emblemáticos del Porfiriato. Por ejemplo, vemos el Teatro Juárez en Guanajuato, en la Columna de la Independencia aquí en el Distrito Federal. El Palacio de las Bellas Artes, que a pesar que se inició en el Porfiriato, no se terminó hasta muchos años después, ya en la década de los 30, en el siglo XX. El manicomio de la Castañeda, eh, tenemos la cárcel de la Ercumberri. Entonces son edificios que son emblemas del Porfiriato y que forman parte de ese progreso. ¿no? Había que hacerlo visual a la población. Así es. Por ejemplo, ahí está un fonógrafo, que también era increíble poder escuchar audio grabado. Eh, de personas que no estaban ahí, ¿no? Eh, y era toda una novedad, y, y es parte de ese progreso que llega aquí al país con Porfirio Díaz. Bueno, y ustedes pueden checar, eh, todos los chicos, hay un, hay un, este instrumento, este aparato lo utiliza porque se lo envía nada más y nada menos que su, su inventor. Ajá, sí, Tomás Alva Edison le manda un aparato y en agradecimiento, Porfirio Díaz hace una de las primeras grabaciones en audio en, en México. Eh, le manda un, un mensaje grabado en donde le reconoce la inventiva a Tomás Albaedizo. Así es que por, por curiosidad los invitamos a que se metan a, a YouTube y ahí está grabado precisamente este mensaje que le da eh, como respuesta al, al detalle que tuvo Tomás Albaedizo, ¿no? Así es. Mario, pues estamos llegando al final de este programa, se nos ha ido rapidísimo porque obviamente eh, hablar de, de todos estos eh, años de historia... Eh, con sus claros oscuros, con sus pros, con sus ventajas. Es muy complicado. Pero bueno, algo más que quisieras comentar, Mario. Pues bueno, ojalá esto sirva para eh, despertarles interés a los chicos que, que lean más sobre el, sobre el tema del porfiriato que es un tema súper extenso, pues son 30 años de, de historia y que a pesar de que se conocen cuestiones muy generales, todavía da para, para estudios más, más avanzados. no Y ojalá alguno de los chicos pues se pudiera dedicar a hacer un estudio más profundo de esto. Bueno, ahí vemos alguna recomendación que nos, que nos trae Mario. Indudablemente eh, hay mucha, mucha información al respecto para ver eh, pues la visión tanto de, de, de los que estaban en ese momento en, el, en las altas esferas del poder y por supuesto eh, el otro lado de la historia donde tuvieron que ver, darse estos enfrentamientos no sí por ejemplo este es un libro de Enrique Krause que se llama Siglo de Caudillos y el último, uno de los últimos capítulos está dedicado precisamente a la biografía de, de porfirio díaz, el contexto en el cual él se desenvuelve, cómo es que llega al poder y cómo es que se sostiene. no es un, un libro bastante interesante porque es, cuenta bastantes anécdotas uh -huh. acerca de la vida de, de porfirio díaz. perfecto, pues una vez más este la invitación para que pues se den cuenta que la historia puede ser eh, no, no solamente fechas y datos, ¿no? que la historia está cargada de anécdotas, está cargada de, de, de cuestiones eh, culturales, amenas, intrigas. Eh. Sí, pues a final de cuentas son seres humanos los exactamente, protagonistas. Exactamente. Bueno, pues estamos llegando ahora sí al final de, de este programa. No me resta más que agradecer, por supuesto, al licenciado Manuel Salgado. Por las facilidades que nos da para llevar a cabo este y otros programas. A mis compañeros que están detrás de cámaras, a Alejandro, a Ana y por supuesto Mario, por estar aquí con nosotros. Y principalmente a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima.